Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move. Yes! Estamos aquí con esta sección Eufóricos de Bote Pronto con nuestro buen amigo Malekditu. Así que dinos, Malekditu, ¿qué tienes para el día de hoy? Alea Jacta Est. ¿Cómo están? Pues bueno, aquí siempre felicitamos a los equipos que cumplen años, sobre todo, digo, a todos, a los que cumplen pocos o muchos. Pero bueno, en esta semana, ¿quién creen que cumplió la institución, cumplió años? ¿Quién? A ver, dinos, el UDG. Ah, 128 años del Pachuca. ¿Es el equipo más viejo de México? ¿El autollamado Equipo de México? ¿Equipo de México? Según es la cuna, ¿no? Del fútbol mexicano. Bueno, hay una disputa ahí de hace mucho tiempo. Con el Orizaba y con el Pachuca, ¿no? Digo, los dos tienen mucho sentido porque el fútbol lo trajeron los ingleses llegaban por Veracruz, llegaban a las minas, entonces, bueno, pudo haber sido cualquiera de los dos, está peleado entre Orizaba y Pachuca. Orizaba, bueno, yo creo que está en tercera división, entonces, pues bueno, démosle ahorita el homenaje al Pachuca. Yo voy con la cuna, los aurinegros, pero sí, suena pero más 128 lógico, porque... años es una barbaridad de tiempo, sí, ¿no les parece? Sí, claro, pues... Yo creo que tú estabas chiquito cuando empezó el Pachuca, ¿no? Sí, ahí empecé a jugar, pero... Sí, sí. Entonces... No, pues felicidades al Pachuca. La verdad creo que era un equipo que era subía, bajaba, sufría mucho, estaba entre segunda, luego primera A, subía a primera división, el año siguiente bajaba. No, pues tuvo, de esos tuvo 128... partidos picos contra el Atlante, recuerdo el final. La final cuando subieron. Dos con Tigres, Atlante. Impresionantes. Sí. No, pero cuando subió el Atlante, que se fueron a penales, no sé cuántos penales tuvieron que tirar, y que hasta Félix Fernández tuvo que tirar, ¿no? Sí, sí, entonces, que no fallaba ninguno. Exacto. Entonces, eso fue para que, bueno, ahí perdió Pachuca, después ascendió, después fue una sorpresa cuando ganó ese título, su primer título contra Cruz Azul, con un gol de oro de Glaría. Un gol entre gol de oro, entre el muslo y pierna alta, digámoslo así. Muslo, pierna mucho, y lo demás. Sí, de mucho esfuerzo, digamos, ese gol. Impresionante con un Javier Aguirre que ya tenía hasta pagadas sus vacaciones porque nunca pensó que ni siquiera fueran a calificar. El objetivo del Pachuca no era salvarse. Y se calificaron y vencieron a Cruz Azul. Luego dos finales históricas contra Tigres muy buenas. Una final, con yo creo que San Luis. Una final, la peor final. Malísima. La peor de toda la historia. Contra San Luis el 1-0, ¿no? De los 128 años fue la peor. Sí, horrible esa final. Pero bueno, también es un campeonato. Otro campeonato contra... ¿Quién fue el otro campeonato? Contra el Monterrey. No, con el León perdió. Contra el León, Monterrey. Contra el Monterrey allá, que fue el último, ¿no? Sí, el reciente. Sí, de hecho, era el equipo que le peleaba al Toluca en los campeonatos, por ser de los equipos con más campeonatos, bueno, en los torneos cortos. Pero sigue siendo. Pachuca tiene el único campeonato. Bueno, ahorita creo que ya le empató el Tigres. No, Tigres ganó 5 en los cortos, porque tiene 7, ya tenía 2. Sí. Y Pachuca tiene 6 de torneos cortos y el Toluca 7. De torneos cortos. Sí, como que así me acordaba. No, y les digo, y Pachuca es el único que ha ganado un torneo. Sí, un torneo internacional. Sí, que es la de la Conmebol. Y aparte, al Colo-Colo, en allá, pero en complicado, Santiago. En Santiago, sí. Santiago, sí. Con su uniforme anaranjado. Un equipazo que tenía el Pachuca en ese momento, la Chilindrina, estaba el Chaco, con el profe Mesa. Profe los Mesa. Los controles. Sí, estaba Suazo, jugaba Calero, en Colo-Colo. Calero, sí. Entonces, sí, y también hay que reconocer, o sea, todo lo que han hecho alrededor del club, o sea, la universidad, lo del equipo museo. Que ha sufrido mucho, sufrió mucho antes de subir y se subía, bajaba. Realmente, la sinergia que hicieron entre gobierno con Jesús Martínez,
crearon un club que realmente pues ha hecho la universidad club, ¿no? Del fútbol, una universidad, un el museo, salón de la sala, fama, salón de la fama. Entonces realmente Pachuca se ha vuelto todo, bueno, ahora con absorbiendo a León se ha vuelto toda una empresa, pero con muy muy buenos logros. Y también Fassi que le ha ayudado, ¿va? Fassi deportivamente, sí. Deportivamente con Jesús Martínez han sabido hacer un muy buen proyecto. Sí. Lo han materializado. Y en Sudamérica tienen equipos, a Talleres. Ah, claro, tienen el Talleres y tienen en Chile también tienen a otro. Estaban también tenían acciones en España, si no me equivoco, también. En Chile y Argentina, ¿no? Argentina. Talleres en Argentina, ajá, en Córdoba. Uh-huh. O sea, lo único que les ha fallado es tener un estadio en León, o sea, realmente. Bueno, pero digamos que ese es otro proyecto. Pero lo que es en Pachuca sí ha tenido pues bastante desarrollo. Sí. Digo, ojalá próximamente el equipo grabar un programa desde allá de Pachuca, desde el Salón de la Fama. Sí, valdría la pena. Sí, valdría la pena contactarnos a ver si hay. Bueno, ya que pase esto de la cuarentena. Sí, claro. Nos vamos. Pero bueno, pues un aplauso a los Tuzos. Felicidades. Felicidades por ese aniversario. Sí. Y bueno. Vayamos con la siguiente. A ver, ahí les va. A ver, viene de ahí. ¿Debe el Real Madrid renovar de por vida a Sergio Ramos? No. Nada, no es cierto. ¡No! Yo creo que sí. ¿La verdad? Nada, yo creo fue que sí. Fue votado en el Balón de Oro. Sí, nada, Sergio Ramos, digo, yo creo que... Yo voté por él. Sí. Mira, muy a pesar de que no te guste su forma de jugar o que le sea marrulla y todo, se ha puesto la playera, ha cargado con el equipo. En los momentos difíciles, claro. En los momentos difíciles de Dakar, tuvo un momento terrible cuando falló ese penal contra el Bayern Múnich. Sí. Creo que le pegó a un satélite. Cuando lo mandó a la fila 37. No, le pegó a un satélite. Creo que lo mandó. Salió para arriba. Sí, y de ahí, la verdad, lo perfeccionó, ha tirado penales a la Panenka en momentos muy difíciles. En la selección. No ha fallado, ha sido un pilar en la selección. Es el pilar del Real Madrid, una vez que se fue Cristiano Ronaldo y Iker, que a lo mejor eran los tres. Creo que ha mantenido al Real Madrid en lo alto. Digo, puede gustarte cómo juega o no, puede decirte si es marrullero o no, pero de que se pone la camiseta y se entrega al máximo cada partido. Vamos a recordar ese gol de que le metió a al la final de Lisboa, al Atlético, ¿sí? El minuto ya 91, ¿no? Sí, o sea, eso les dio el campeonato, o sea. Totalmente, y así varias ocasiones que Sergio Ramos ha sacado las castañas del fuego. Entonces yo creo que sí deberían firmarlo ya de por vida y ahora sí que sea parte del patrimonio del club y que lo dejen ahí, ya, que le pongan número de inventario. Sí, claro, y hasta retirar la playera cuando ya le diga adiós, o sea, vale la pena, o sea, jugadores como esos, tenerlos pues en tu nómina hasta el día que se despidan, o sea. Claro, y cabe mencionar que no es producto del Real Madrid, o sea, no, es Sevilla. Es totalmente andaluz, viene el Sevilla y todo, pero... Sí, a lo mejor también hay que pensar si él quiere regresar algún día a Sevilla, o sea, porque pues siendo de allá él... Como Rakitic. Pero bueno, yo creo que al final concluimos en que es una institución dentro del equipo más laureado. Sí, eso sí. Muy bien. ¿Qué otro? Una más. Diego Maradona, cumpleaños número 60. Genio, víctima, bueno, yo creo que aquí nos toca juzgarlo nada más como jugador, ¿no? Digo, ya lo que haga fuera del campo, pues ya es otra cosa totalmente diferente. Yo creo que como jugador fue lo máximo. Yo sigo pensando que con él, entre él y Pelé está el número uno del fútbol mundial. Un crack, un mago. Tuvimos la fortuna de verlo jugar, que fue de verlo en vivo, lo más increíble del universo. La fortuna de ver el gol de Maradona en el Mundial de 86. En pleno estadio, el de la mano, que yo no supe que había sido con la mano hasta que llegué a su casa y vi la repetición en la tele, porque en el estadio pues no lo vimos, y ver el portento de gol que le metió a los ingleses. No han escuchado que dijo que quisiera volver a tener una oportunidad más para meter otra, pero ahora con la derecha. Pero con la otra mano. Sí, claro. Genio y figura. Maradona, la verdad, es sí, un crack. El momento y fue espectacular verlo en el campo.
Me da gusto, 60 años. No, no hace poco también fueron los 80 de Pelé. Sí, de hecho pusieron, eso se nos olvidó decir, que pusieron la playera ahí en la en el estadio Nemesio 10. Ah, sí, la de Pelé. Sí. La playera de Pelé ahí en las tribunas. O sea, porque de hecho recordando que en el 63 jugó aquí con el Santos, o sea, más sí, bien... Sí, claro. Uno, sí, claro. Sí. Como la anécdota del Ruso Estrada, ¿no? Sí, que... ¿Sí la saben? Sí, más o menos, cuéntanosla. ¿Pero qué presidente fue el que dijo? López Mateos. Ah, López. Lo que pasa es que estaba aquí don Valentín y vino el presidente López Mateos a ver a jugar a Pelé, y el Ruso Estrada estaba dando el partido de su vida marcando los a Pelé. ¡Los secó! Sí, los secó completamente. Entonces al medio tiempo bajó don Nemesio, y le dijo, bueno, está aquí el presidente y se vino a ver jugar a Pelé, no a verte jugar a ti. Y al segundo tiempo, Ruso Estrada. Lo sacaron del terreno de juego al Ruso Estrada. Sí. Eso, bueno, yo lo había oído alguna vez, pero me lo comentó Orsi, que vivo en directo, don Juan Dosal. Ah, mira. Sí, sí. Que lo vivió ahí, ¿no? Sí, sí, pues él empezaba, ¿no? En ese entonces. En esos tiempos ahí estaba. Pero bueno, Maradona, lo máximo, feliz cumpleaños al Diego. Ya después lo que hizo y que perdió la brújula y todo lo que ha pasado con él. Es una lástima de repente verlo así, en ese estado. Sí, en el estado que está. Pero bueno, lo que nos toca a nosotros verlo como jugador fue fantástico. Y a las nuevas generaciones, como dices, en el campo, de verdad, che, que no es algo... Sí, tienen la oportunidad de verlo en YouTube, vean los jugadores de Maradona. No es entrenar. Sí, exactamente, era un espectáculo, es que es eso, daba más espectáculo, o sea, no hay comparación con Pelé, porque realmente Pelé era un fenómeno, ¿no? Al final de cuentas también, si quieren Maradona. Ronaldo, el original, sí. Pero realmente el espectáculo, pues son pocos los que lo dan, ¿no? O sea, y uno de ellos es Maradona, o sea. Así que... Sí, no, algo fuera de serie totalmente. Sí, sí. No. Increíble. Es de aplaudirse, sí, realmente. Bueno, feliz qué lástima que no se cuide tanto, digo, y por todo lo que sabemos que ha pasado, porque 60 años para como está, de veras que es una lástima. Bueno, es un milagro que esté aquí con nosotros. También. Mejor disfrutemos primero esto, ¿no? Sí, y además lo vimos aquí entrenando a los Dorados, entonces. Sí, entrenando a los Dorados y sí, levantando un equipo que nadie esperaba que hiciera. Dos finales, sí. Claro, claro, de hecho. Sí. A lograr bueno, finalmente, pero... Felicidades al Diego. Ya te hay que poner la cumbia de Rodrigo. La de Rodrigo, aparte. Sí. Programa de televisión, canción y todo lo demás. Perfecto. Sí. Bueno. Otra, de Bote Pronto. De Bote Pronto. ¿Tiene? Mañana habrá merengue batido. ¿Quién? El Inter. Va a bater al merengue, claro que sí. Ahí está. No. Forza Inter. No, mira, fuera de eso. Inter ahí está. Inter tiene dos puntos. Madrid tiene uno. Ah, yo lo voy también al Inter, pero si alguno pierde. Sí, se va a complicar mucho. Y bueno, tienen el partido ahorita va a ser en Madrid, en el... Y luego entre ellos otra vez. Y luego entre ellos, pero ya en San Siro. O sea, quién sabe que ya para ese tiempo si se puede entrar jugadores, entrar aficionados, quién sabe. Pero bueno, va a ser un buen partido mañana. Mañana los invitamos a quien guste ir a la Torón, vamos a tener un menú especial. Y a quien vaya y mencione Euforia Fútbol, les vamos a regalar una Diablo. ¡Órale! Una cerveza Diablo. Está bueno, aprovechen. Y si apoyan, ¿no? Y si apoyan al Inter 2. Está grabado, Ahí está. Ahí queda. Mañana, 3 de noviembre, para que quede claro. Ahí está. Forza. Pues bueno, mañana el Inter va a estar casi eliminado, pero vayan a verlo. El pajarito Valverde va a temblar con Vidal. Y la próxima semana hablamos ya de la Champions, ¿les parece? Me parece bien. Okay. Después de que cierre la mitad de la fase de grupos. Va, sale. Perverso. Okay. Forza Inter. Seguimos eufórico. Compartan. A la Madrid. Like. Inter, ámala. A la Madrid. Ámala. Forza, pero forza Juve.